Cuando llegan al lugar de la ejecución, los soldados se reparten sus ropas, una para cada soldado. En este último ultraje, le son arrebatadas a Jesús sus últimas pertenencias. Mirándolo a Él en esta condición, se nos recuerda cuán fútil es nuestro apego a las cosas de este mundo, especialmente si las ponemos por delante a nuestro amor por el Señor. Jesús, ayúdame siempre a amarte por sobre todas las cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y sufrió muerte de cruz por salvarnos. Cristo Jesús es también la imagen de todos aquellos que son despojados. Despojados de su honor, de su dignidad de persona, de sus trabajos o cualquier otra circunstancia. Él es el signo de los marginados, de los que en la sociedad no cuentan, de los despojados, de los despojados de los países poderosos y que no tienen quien vea por ellos. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Lo que Él te quiere regalar.
estaba ahí mirando. Si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, serías más feliz. Jefes de los sacerdotes, jefes de los judíos y los maestros de la ley, se burlaban de él diciendo: ¡Vean! ¿No eras tú el que destruías el templo y lo levantabas de nuevo en tres días? ¡Si eras el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de esa cruz! ¡Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo! ¡Vamos! ¡Que baje de la cruz del rey de Israel! ¡Y creeremos en él! ¡Ha puesto su confianza en Dios! ¡Si Dios lo ama, que lo salve! ¡Pues él mismo dijo, yo soy el Hijo de Dios! ¿Y cuán mayores eran las blasfemias y los improperios? En lo alto del madero se oyó la voz de Jesús, que poniendo en el cielo su mirada suplicante y olvidando sus tormentos, decía con infinita ternura: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Está llamando Elías! ¡Déjenlo! ¡Veamos si Elías viene a ayudarlo! Los soldados hicieron una inscripción sobre la cruz, el cual decía el porqué de su condena.
Un soldado sube y coloca la inscripción sobre la cruz. Al bajar, dice: también uno de los malhechores lo insulta diciendo: que tú no te llamabas ser el hijo de Dios, entonces sálvate a ti mismo y también nos salvas a nosotros. Vaya gestas, ya no tienes temor a Dios, tú que estás en este suplicio. Nosotros sí merecemos esta condena y pagar por lo que hemos hecho, pero este pobre hombre no ha hecho nada malo. Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La madre piadosa estaba junto a la cruz llorando mientras el hijo pendía. Traspasada y dolorosa, viendo a su hijo al que más amaba. Hijo mío, carne de mi carne, corazón de mi corazón. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Desde este momento, el discípulo y María fueron madre e hijo. Y el discípulo se la llevó a su casa. Dentro de sus manos y pies son incrustados los clavos, clavos elaborados por nuestro propio orgullo personal, la avaricia, la ira y las fallas que aseguran a Jesús a la cruz que Él gustosamente abrazó por nosotros. Señor, yo me arrepiento para siempre por haberte ofendido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y sufrió muerte de cruz por salvarnos. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la región se cubrió de tinieblas. Jesús con imponderable angustia levantó su cabeza, puso su mirada casi sin luz en el cielo y con una voz grande, eco de todas las tristezas, exclamó con amargura infinita: tengo sed. Al oírlo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes exclamaron: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes exclamaron: ¡Está llamando Elías! ¡Déjenlo! ¡Que venga Elías a ayudarlo! ¡No lo va a salvar! Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había cumplido, dijo: Todo está cumplido. Había ahí un jarro de vino agridulce. Luego un soldado tomó una esponja, lo empapó de vino y poniéndola en la punta de la caña, le dio de beber. Pero Jesús no la probó. Luego Jesús dice: Todo está cumplido. Todo está cumplido. La voz de Jesús potente, llena de amor y confianza infinita en su Padre, grita con fuerte voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús aceptó libremente lo que requería la voluntad de su Padre. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. Que el amor libre y obediente de Jesús me inspire hacia una mejor apreciación del plan de Dios para mí y que siempre ame a Dios con todo mi corazón.